Hoy vamos a confeccionar una capa de vampiro para usar en Halloween. Para ello vamos a necesitar rasete rojo y negro, tijeras o cortador, una cinta de bies color rojo, hilo y alfileres. Primero vamos a hacer el diseño en papel. Veréis, doblamos el trozo de tela. A continuación señalamos con una pequeña línea curva la parte del cuello. Tomamos la medida del largo de la capa y señalamos en un lado y también en el otro. Ahora se trata de unir estos dos puntos. Para ello, con una regla o con un metro, vamos haciendo pequeñas marcas en el papel, en este caso, luego será en la tela, que unimos con una línea curva que será lo que nos dé la forma de la capa. Lo estamos haciendo primero en papel, luego lo haremos en tela para que se vea mejor qué corte necesitamos hacer en la tela. Así, al hacerlo en pequeño, quizás se ve un poco mejor y os podéis hacer una idea de lo que luego haremos con la tela. Una vez que está marcado la parte de abajo y la parte del cuello, simplemente recortamos con las tijeras. Esta es la forma que obtenemos. Hemos doblado nuestro trozo de tela y vamos a colocar alfileres para que no se mueva a la hora de marcar la línea que tenemos que recortar. El rasete resbala bastante, así que los alfileres nos ayudarán a que las dos partes queden unidas y el corte lo realicemos mucho más fácil. Ahora vamos a tomar la medida que necesitamos. Esta capa que hemos hecho es para una niña de 2 años, entonces el largo de la capa total son 50 centímetros. El largo de vuestra capa dependerá de la talla que necesitéis. Para saber exactamente el largo, tenéis que medir desde la base del cuello hasta donde queráis que os llegue la capa. Vamos marcando con un lápiz distintos puntos en la tela que luego uniremos con una línea curva, igual que hemos hecho en el papel. Colocamos los alfileres cerca de estas marcas para que no se mueva la tela al recortarla y unimos los puntos con nuestro lápiz. Ahora, si tenéis buen pulso, usamos un cúter y si no, utilizaremos unas tijeras para recortarlo. Marcamos ahora la parte del cuello. Igual, hacemos pequeñas marcas y luego unimos los puntos. Recortamos con nuestras tijeras y ya solo nos queda quitar los alfileres. Vamos ahora con la parte de dentro de la capa, la que vamos a usar con el rasete rojo. Hacemos lo mismo, doblamos la tela igual, colocamos arriba alfileres, tomamos medida, recordad que habíamos puesto 50 centímetros porque estamos haciendo una capa para una niña de 2 años. Vamos marcando esta medida, luego colocamos alfileres y una vez que están todos los alfileres colocados, marcamos con el lápiz. Ya tenemos la línea de abajo, solo nos queda cortarla. Ahora la parte de arriba, marcamos. Y recortamos. Encaramos ahora las dos partes, la roja y la negra. Tenemos cuidado que coincidan los extremos y ponemos alfileres en los dos laterales. Ya tenemos los alfileres colocados, ahora vamos a la máquina. Pasamos un lado y luego pasamos el otro. Colocamos alfileres ahora en la parte de abajo. Una vez que tenemos todos los alfileres colocados, pasamos esa parte también por la máquina. Ir despacio en esta parte porque es un poco curva y es algo más complicado, pero veréis que os sale genial. Ahora le damos la vuelta a la capa y la volvemos del revés. Como veréis, la costura queda un poco abultada. Como esta tela no se puede planchar, lo que vamos a hacer es, por esta parte, hacer una costura. Aquí ya veis que hemos hecho una costura y hemos preparado la otra parte con alfileres para hacer también una costura en ese lado.
Haremos otra costura más, por supuesto, por la parte de abajo. Una vez que esto ya está hecho, nos queda la parte de arriba. Colocamos el biés con alfileres y lo pasamos por la máquina. Iremos también despacio porque al ser una zona curva tiene un poco más de dificultad. Para terminar, hemos acabado colocándole una cadenita en la parte de arriba del cuello. Espero que os haya gustado esta capa y que la luzcáis en Halloween. Nos encantará leer vuestros comentarios y contar con vuestro me gusta. Gracias.